Comenzamos hoy entonces un trimestre más, 17 de otoño. El curso, macramé, decoración de interiores. ¿Cómo es? Es una unidad de enseñanza mensaje optativa. Introducción al pensamiento crítico. Decíamos trimestre 17O. Grupo BH32. Como tengo muy mala memoria, todo eso lo tengo anotado en algún lugar. ¿Biología experimental? Sí. Es una optativa, una unidad de ensayo mensaje, una UEA optativa de la licenciatura de biología experimental. En algunas otras divisiones es una optativa extradivisional. Entonces, ocasionalmente hay jóvenes de otros de otras divisiones, de otras licenciaturas. Ok. El programa está en el plan de estudios y ¿lo conocen el programa? ¿No? Entonces, ¿por qué se escribieron? No más pasaba por aquí. Por cierto, ¿quién está inscrito? Levante la mano. Inscrito. No inscrito. Pero está en el biólogo experimental. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Motivo de no inscripción? Porque no la puede meter por los créditos. Por los créditos. No la había seleccionado antes. No te habían dicho que existía. Ajá. No había cupo ya, efectivamente el grupo se abrió en parte para 25 y lo revisé ayer o antier y estaba ya lleno. Normalmente el cupo se asigna dependiendo de las dimensiones físicas del aula. Si le metemos un tapanco y le hacemos un segundo piso, podríamos meter más gente. No sé si se puede, pero... voy a hablar con la coordinación a ver si puede ampliar el cupo para que te inscribas entonces en esta semana que es la de altas, bajas y cambios. Si no, no hay problema, puedes llevarla como oyente y presentar las evaluaciones. Si al final tu evaluación es más que satisfactoria, que sea la S, tendría que ser buena o muy buena, B o MB, podemos pasar a calificación para una evaluación de recuperación. Entonces, la puedes obtener los créditos, si acreditas, aunque no te puedas escribir, ¿correcto? Bien, igual allá, y de la misma manera. Voy a ver si se amplían al menos unos 3-5 lugares, dependiendo de cómo ande la demanda, mientras no me demanden, porque estoy muy demandado. El programa entonces está en el plan de estudios, y el plan de estudios lo pueden encontrar en el web de la universidad. El programa también a lo mejor pueden conseguir en la coordinación de atención a alumnos, con la coordinación divisional de atención a alumnos, pregunten por eso. Si no, la pueden encontrar en la web, la World Wide Web. www. Es la World Wide Web. Normalmente, para buscarla, no la busquen así como www.nosequé. Búsquenla en un motor de búsqueda, como dicen ahora, googleenlo. Aunque es un motor de búsqueda, ¿alguien usa BIM? ¿No? ¿Nadie usa BIM? Yo tampoco. Yahoo ya es... Yahoo! Ya hace mucho tiempo. Había una que se llamaba Mosaic. Cuando empezaba Internet. Cuando empezaba la World Wide Web. Era el motor de búsqueda que se usaba entonces. Mosaic. Casi mosaico. De Moisés. Allá en el Génesis del bíblico. No, la web no es tan antigua, ¿eh?
La web no es tan antigua. Sino, ¿traen dispositivos conectados a internet? Sí. ¿Sí? Conéctenlos. De hecho, me acabo yo de conectar con mi teléfono celular. Es un teléfono inteligente, espero algún día ser tan inteligente como el teléfono. Conéctenlo entonces, por favor. Ya lo hicieron. Tú te lo tenías conectado por la corriente eléctrica. Y busquen introducción al pensamiento crítico. De búsqueda, tecleen. Ah, bueno, me presento, o ya me conocen. ¿Ya? ¿No? Raúl Alonso. Ok. Manuel José Jiménez. Hace había un personaje en la televisión gringa hace muchos años. Era un chicano, un mojado que se iba a Estados Unidos. Según esto, Manen José Jiménez. No, Manen Raúl Alba. Pueden googlear esto. También. Cualquiera de los dos. ¿Ya? ¿Qué encontraron? Sí. ¿Qué buscaste? Nada, no, más le puse introducción al pensamiento crítico y me apareció. Pensamiento crítico Raúl Alba. Ah, ok, ya encontraste entonces la web de él. Curso, del curso. Si me, ¿tienes la dirección? ¿Sabes la dirección? ¿La puedes ver? Sí, investigación. Ah, ok, entonces. Sin acento en la O. Punto. Punto. Y esta palabra. Punto. IZP.1.mx. Diagonal alba. Diagonal. No, nada más me sale hasta MX. Ok. No, lo que encontraste es la página principal. Esta sería el servidor o la computadora conectada a la red de cómputo, que está Internet, Red Internacional de Cómputo, lo significa. Es el nombre del servidor donde está, nombre de dominio del servidor donde está ubicado los recursos básicos para el curso. De introducción al pensamiento crítico, trimestre 17. Oh. A ver, entra a la página correspondiente o al sitio. De hecho, es un sitio web. Si le dan ALBA, van a entrar a la página principal del sitio web de la universidad. Este lo administro yo directamente. Yo lo diseño, por eso está horrible. ALBA. ¿Eh? Ah. El del curso es, dice, UEAIPC.html. Sí, es un archivo viejo, de formato viejito, hipertexto. Hypertext Markup Language, es lo que significa HTML. O sea, archivo de... el lenguaje de hipertexto. Marcado de como hipertexto. Es... Unidad de enseñanza, aprendizaje, introducción al pensamiento crítico, HTML. Es la página inicial del curso de introducción al pensamiento crítico. ¿Ya entraron ahí? ¿Qué se ve? Una página web. ¿Sí? Bueno, en esa página web, del lado izquierdo, arriba se ve una especie como de banner o de encabezado, donde dice introducción al pensamiento crítico, está la clave del lado del. De la unidad de enseñanza y aprendizaje. Más adelante dice, en medio a la derecha dice trimestre 17O. También debe decir BH32. En cada uno de ellos hay un vínculo o una liga, un link a otro, a otra página web. En donde está 17O debe estar
debe estar la lista del grupo en un archivo en formato de hoja de cálculo, donde dice BH 30 y tantos, o al revés, a lo mejor en uno de los dos está el información sobre el grupo, el horario, el objetivo del curso, menciona información sobre la evaluación, y en otro está el acceso a la lista extraoficial del grupo. La lista oficial está en el sistema de la coordinación de sistemas escolares. Sí, la cuenta con la UAM y su nombre, da, da, da. Es la lista oficial, yo la manejo. Me la da el sistema para que yo la pueda manejar. Pero para lo que es el registro de las actividades a lo largo del trimestre, donde van a estar las actividades que entregan, las calificaciones de las evaluaciones, es una hoja de cálculo, una hoja de Excel, que voy a estar subiendo yo ahí para que la puedan ir consultando. Bien. Del lado izquierdo del sitio web, de la página web, del lado izquierdo, hay una especie de menú. ¿Ya lo vieron? Es el programa. Es el menú del programa prácticamente semana a semana. Bien. Es el programa que manejo de acuerdo al programa oficial de la universidad. El programa oficial de la universidad indica para la UEA optativa de introducción al pensamiento crítico, indica que el objetivo de ahí deben ver tal vez el objetivo, que al finalizar el curso sean capaces de utilizar las habilidades básicas del pensamiento crítico y de emitir juicios basados en evidencias, en los principios de la ciencia y en el método científico, whatever that means. Además, en el programa oficialmente están señalados dos objetivos particulares: que al finalizar sean capaces de identificar las estrategias cognitivas y metacognitivas básicas que le permitan comprender e integrar los conceptos necesarios para el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico. ¿Quién sabe qué es eso? Y comprender las necesidades de utilizar el pensamiento crítico en el ejercicio de su profesión. Las palabras de la biología experimental. Y para alcanzar esos objetivos, para cumplirlos, describe de manera sintética cuatro grandes rubros temáticos el programa oficial: introducción al pensamiento crítico, ¿qué caramba es eso? Estándares intelectuales, habla de intelecto, tal vez conocimientos. Elementos del pensamiento crítico, no solamente qué es el pensamiento crítico, sino cómo está conformado, qué es, cuáles son sus componentes, cuáles son sus partes. ¿Cómo sé que estoy haciendo pensamiento crítico o que no estoy haciendo pensamiento crítico con base en esas categorías o clasificaciones que lo conforman, más allá de que yo piense que tal vez estoy haciendo pensamiento crítico? Y finalmente, habilidades y estrategias del pensamiento crítico, en palabras, ¿cómo se hace? ¿Cómo se practica? ¿Cómo le hago? Yo le llamo a este curso ¿cómo aprender a que no me vean la cara? Realmente es el objetivo central y específico del pensamiento crítico. Y que no me vean la cara como profesional de la ciencia, ¿cómo distingo algo que sí es ciencia de algo que no es ciencia? De algo que parece ciencia, pero no lo es. Yo como profesional lo necesito como para ejercer responsablemente mi profesión de la biología experimental. Por cierto, me presento. ¿Ya me encontraron algo más aquí? ¿Me encontraron algo más sobre mí? ¿Mi ficha en el CISEN? ¿Mi archivo en el FBI? Soy Raúl Alba 988, algo así. Quise que otros 987 al menos, pobre humanidad. Ok, sí, tengo una cuenta de Facebook. ¿Quién tiene cuenta? ¿Quién no tiene cuenta en Facebook?
¿De qué planeta vienes? México es el país que más cuentas en Facebook tiene. Más que en Estados Unidos. En Europa son muy pocas. Sí, nosotros mantenemos a Mark Zuckerberg. Por eso que está contra Trump. Ok, bien. Tengo una cuenta en Facebook, una red social digital, en internet. Tengo otra cuenta, tengo dos cuentas en Twitter. ¿Ya la encontraron? ¿O ya las encontraron? Si no, cuando entran aquí, pueden ver que hay una línea de tiempo, timeline, de una cuenta en Twitter. Aquí es, la cuenta es @albagraul. Y aquí van a encontrar otra línea de tiempo de otra cuenta en Twitter, que es @prof_raul, sin acento, _alba. Esta es mi cuenta personal y esta es la cuenta que uso para fines de los cursos. Ahí pongo avisos en tiempo real. Recuerden que hay examen. No olviden la tarea. Estoy atorado en el tráfico. Para que pueda haber comunicación casi constante o cuando es importante, para eso se cuenta. Por eso está incluso en la página web del curso, para que entren al curso y ya. ¿Hay un aviso? No, no hay nada. No, así hay un aviso. ¿Bien? Para que haya comunicación continua. Es muy útil Twitter para eso. Y es muy útil porque no requieren tener cuenta en Twitter para verlo. Lo están viendo. ¿Quién tiene cuenta en Twitter? Bueno, nos comunicamos por Twitter. Nada más que Twitter es muy limitado. Twitter es, de hecho, es un microblog. ¿Saben lo que es un blog? Una bitácora binaria. Es lo que significa. Blog. Viene de log. O bitácora. Que la bitácora realmente era el mueble de madera donde se guardaba el libro del capitán del navío. Era el libro de bitácora. Finalmente se le terminó haciendo bitácora al libro, cuando bitácora es el mueble de madera. Por eso viene como es log de madera o trompo. ¿Bien? Okay. Entonces, Twitter es un microblog. Es un micro porque no son rollos, son nada más cuántos caracteres. No. ¿Cuántos? Area. ¿Cuántos caracteres son? ¿Verdad? 140. 140 caracteres. 140 caracteres para decir algo. ¿Eh? Imagínense. En cambio, un blog tradicional, ahí hay gente que es infumable leer sus blogs. Bueno, soy licenciado en biología. No existía la licenciatura en biología experimental cuando yo estudié. Con área de concentración en biología experimental. Generación 79 antes de Cristo. 73, no. 1979-1983. Tomamos 4 años y estudié la licenciatura en biología. Maestro en biología experimental también por la UAM. Y en la División de Fisiología de la Salud también. Y doctor en ciencias con especialidad en biofísico-química. DRC, no PhD. No, eso es un filósofo y doctor. Doctor en ciencias en biofísico-química por la División de Ciencias Básicas en Ingeniería. Esos son mis antecedentes penales. Correcto. Bueno, ok. Bien. Entonces ya encontraron el programa del curso aquí. ¿Correcto? Es más o menos semana a semana. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué dice ahí? Pensamiento crítico. Introducción al pensamiento crítico. ¿Qué es pensamiento crítico? Quiere decir que todos los demás tienen cuenta en Facebook. Hay un grupo de Facebook, ¿ya lo encontraron? ¿Alguien lo encontró? ¿No lo encontraron? Sí. ¿Quién lo encontró? ¿Ya lo encontraste?
el grupo en Facebook. ¿Cómo se llama el grupo? Traducción al pensamiento crítico, semestre 7P, Juan Unidad. Así es, porque hay otro que es Introducción al pensamiento crítico, trimestre 17O debe ser. Este es 17P. Ese tiene que pasar. No lo has encontrado. 17O. 17P tenía como imagen del muro. ¿Qué tenía como imagen del muro? ¿Lo alcanzaste a ver? Acá se dijo foto. Ver foto. Ahí está. Bueno, acá se dijo. ¿Cómo antes de morir? 17O. ¿Ya lo encontraron? Sí. ¿Cuál es la imagen del grupo? ¿Alcanzan a ver lo que dice el letrero? Sí. ¿Qué dice? Que no para la oportunidad de ser científico. ¿Y quién sostiene el letrero? Una niña. Una niña. Una niña defendiendo a la ciencia. ¿Dónde es eso? ¿Alguien identifica el lugar? ¿Les parece conocido? ¿Busquen alguna referencia? Frente al Palacio Nacional. Frente al Palacio Nacional. Esa foto la tomé yo. Bien, ok. Y me sorprendió mucho ver esa niña subida arriba de ese mueble urbano sosteniendo esa cartulina. Una gran lección para un científico. Bien, bueno, ok. ¿Qué dice en el grupo de Facebook? Ya vimos lo que dice en el en la página web, aquí. Dice entonces pensamiento crítico. En Facebook, ¿qué es lo que dice? Viene la fecha de apertura del grupo abajo. ¿Sí? Ahí ya lo perdí yo. Aquí lo tenía. Aquí está. Si nos vamos hasta abajo, viene. Dice Introducción al pensamiento crítico. Ah, Raúl Alba ha creado el grupo de Introducción al pensamiento crítico. ¿Cuándo lo hice? 30 de agosto a las 12:11 a.m. O sea, estaba yo ya desvelando. Ya ves, esto no miente. Aquí no se balconea públicamente a nivel internacional. Y luego subí la foto. Luego dice ahí, ha actualizado la foto del grupo a las 12:13, entonces tardé 2 minutos. Y 2 minutos después, ha actualizado la descripción. ¿Qué dice? La información que ya pusimos, bueno, que ya mencionamos, que ya hemos parte puesto aquí. Las sesiones de clase, lunes y viernes de 12 a 2. De en el lunes en el E214, que es donde estamos, y los viernes en el B208. Y viene el contenido sintético que les mencioné hace un momento. Introducción al pensamiento crítico, la primera parte. Estándares intelectuales, elementos del pensamiento crítico, habilidades y estrategias del pensamiento crítico. Bien, tratando de ir sintetizando, terminando esta parte de introducción al curso. Luego viene un web, un vínculo. ¿Ya lo vieron? ¿Tú no lo has visto? Ok. Donde viene precisamente esto. Si le hago clic aquí, bueno, aquí no hace clic, ¿verdad? Hace, o algo por esto, no sé. No hace nada. Se abre entonces la página que ya vieron antes. Y esto fue también el 30 de agosto a las 12:16. Y a esa hora me fui a dormir. No, perdón. Pero luego viene, ¿cuál es la siguiente publicación? Ayer a las 8:52 p.m. Sí, anoche me dormí temprano y tenía que levantar temprano para llegar a tiempo a clase de matemáticas a las 8 de la madrugada. Sí, llega a tiempo. Semana 1, ¿qué más dice? Aguilar. 11 de septiembre. Ajá, hoy. Aquí, E214. ¿Qué más?
pensamiento crítico, del pensamiento mágico al pensamiento científico. ¿Y qué es lo que viene? Viene ilustrado con una imagen. ¿Qué dice? Bueno, ¿qué dice? ¿Qué muestra la imagen? ¿Alguien que se quedó dormido y no llegó a clase? ¿Qué es esa imagen? La pregunta de hoy es, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Qué es el pensamiento crítico? Tal vez podríamos comenzar con, entonces aquí dijimos en Facebook hay un grupo, ¿verdad? Grupo de introducción al pensamiento crítico del trimestre 17. Oh, ahí está, ya lo encontramos. Y de aquí llegamos a esto mismo. ¿Qué es el pensamiento crítico? Entonces, como se dan cuenta, hay varias formas en las que puede usted llegar al material. La ventaja de Facebook en particular como servicio en Internet, un poco menos Twitter porque es un microblog, recordemos. Se me hace que voy a tener que echar mano de un blog, si tengo por ahí un blog. Casi no lo uso. La ventaja del blog es que cualquiera lo puede ver. ¿Bien? Es un poco como Twitter. Que es el problema de Facebook para los que no tienen cuenta de Facebook, no pueden ver eso. Entonces voy a subir algunas de las cosas del curso a el blog. Busquen en mi blog con esta palabra, con mi nombre y con eso. Es como educación en ciencias, pero... Science Education. Es un blog que tengo, casi no lo uso. Lo uso para poner unos ensayos cuando de repente me estoy bañando, se me viene una idea, entonces no tengo la computadora en la regadera. Después de secarme o con la toalla, salgo, ya. Entonces es para reflexiones que uso ese blog. Y como casi no me reflejo, entonces no tengo mucha reflexión ahí. Ok, bueno. Entonces voy a estar usándolo pues, para quienes no tienen cuenta en Facebook. Porque el material activo para este curso, lo que encuentran aquí en el UEIPC HTML, es el material que he ido acumulando desde que empecé a dar yo este curso hace ya 2 años. Este curso en realidad tiene 3... Va para 4 años de que está impartiendo en la división. En biología experimental empezó a impartir el maestro Carlos Kerber. El profesor Kerber y yo trabajamos juntos en este tipo de temáticas. Entonces él empezó a dar el curso y llegado un trimestre me dijo: Raúl, puedes dar el curso, ya me cansa. Entonces sí, actualmente lo damos alternados, casi siempre el uno y otro. Este trimestre se tuvieron que abrir 2 grupos. Este grupo lo iba a atender originalmente él, pero como se tuvieron que abrir 2 grupos, me asignaron este. Así se aguanta. No, está bien. El otro grupo se abrió pues, para chicos de otras licenciaturas. Bien. Bien. Entonces, lo que hay aquí, les digo, es material para la temática, para discutir la temática, para revisar la temática, para trabajar la temática del día de hoy. En otras palabras, aunque nos vamos a sentar en este momento en el material que vamos a trabajar directamente en Facebook, entren al grupo de Facebook, por favor, los que tienen cuenta en Facebook, los que no se aguantan, no. ¿Sí? Porque ahí hay un material. ¿Sí? Bien. Ya me están pidiendo unirse al grupo, sí, ok. Le voy a poner a probar todas. Confirmar. No sé cuántas eran, no las vi. Ok, ¿alguien más? Sí, ya lo vi. Aprobar. Ok. ¿Alguien más? Ya. Bueno, van a estar entrando al grupo y justo donde está el personaje ese que está acostado, en realidad, ¿lo reconocen?
¿Han ido al Museo de Antropología en los últimos años? No. ¿No los mandaron de la escuela? Los mandaron a Universum, como a mi hija. Por eso ya tiene hasta acá Universum. ¿Dónde están las tribus, no? Está en la sala de los orígenes. Luego entrando a la derecha, es una reconstrucción de un entierro neandertal. Están otros dioramas. Ya los museos casi siempre se construyen con dioramas, o sea, representaciones, escenografías, de la temática del museo. En este caso, en la sala de los orígenes, pues son dioramas que describen o representan lo que se supone que sucedió cuando los humanos llegaron al continente americano. Se estima entre 10 y 15 mil años durante la última glaciación. ¿Bien? ¿Cómo sabemos que eso es cierto? ¿O no es como otro museo que está en Kansas, donde hay un arca, también hay una representación de humanos y junto está un velociraptor y están ahí como si fuera Dino de los Picapiedra como mascota de los que aparecen ahí? Sí, es el Museo del Creacionismo, que está en Kansas. We're not in Kansas anymore, Toto. ¿Sí han visto esa película? El Mago de Oz. Es lo que le dice a Toto esta... ¡Ay! Dorothy. Ok, bien. Entonces, es una representación de lo que se asume como un entierro de un neandertal hace más de 20.000 años, en algún lugar de Europa, o de Medio Oriente, o del norte de África, que es donde se han encontrado principalmente fósiles de Homo neanderthalensis. Y en algunos de ellos han encontrado restos de plantas, semillas, incluso herramientas, lo que parecen restos de lo que parecen prendas de vestir, pieles. Entonces se hace una estimación, se hace una reconstrucción y los antropólogos suponen que hacen una reconstrucción del modo de vida de esos organismos, de esos seres, de esos homos, ¿sí? De esos humanos. Homo es humano. Bien. En esas mismas salas de esos museos, porque también lo encontramos en el Museo de Historia Natural, por ejemplo, también lo encontramos en Universum, ¿sí? Salas donde muestran lo que se desprende de la teoría de la evolución, ¿sí? De la evolución humana en particular, se muestran, por ejemplo, reproducciones de fósiles de otros homínidos, de otros homos, tal vez de Homo sapiens también, y podemos ver ahí que cuando vemos las reproducciones de los cráneos que son fósiles, se han encontrado de Homo sapiens, que han sido estudiados por los antropólogos físicos, han determinado que la capacidad craneal del Homo sapiens no ha cambiado en más de 300.000 años. Es más, en los Homo sapiens más antiguos parece que es más grande en promedio la capacidad craneal que en los Homo sapiens actuales. ¿Cuál es la conclusión a la que podemos llegar? Se me hace como los discos de acetato que antes almacenaban poco y eran grandes. Y ahorita las USBs. No sé, o sea, yo tengo esa. Ojalá fuera así. Lo que podemos desprender de eso es que, y de las huellas que hay en el interior de los cráneos, se alcanzan a marcar. Podría ser que actualmente tiene más pliegues que la cabeza. No se encuentra diferencia. ¿No? No. Lo que se ha estudiado es que no hay diferencia significativa entre un cráneo de un Homo sapiens de hace 300.000 años a uno que murió ayer o al que están naciendo ahorita. No hay diferencia significativa. En otras palabras, la inteligencia del Homo sapiens no ha cambiado en 300.000 años. Somos tan inteligentes hoy como lo éramos hace 300.000 años, o éramos tan inteligentes entonces como lo somos actualmente. Y no solamente eso,
la capacidad craneal del Homo neanderthalensis era incluso, en algunos casos, se han encontrado dimensiones similares, incluso un poco mayores. En promedio es menor que la del Homo sapiens, en promedio. Pero no es mucha la diferencia. Y encontramos además los entierros así. ¿Qué hace en México la gente cuando muere alguien, cuando muere un familiar? Lo velan. Lo velan, idealmente le ponen cuatro velas a los lados. ¿Y eso para qué? ¿No le voy a dar frío? ¿Ya se murió? ¿Qué es lo que hace mucha gente? Para darle luz en el camino. No sé si no la ve, pero no importa, es a la luz. Y luego, ¿qué hacen? Algunos los creman, los queman, pero otros los entierran. ¿Y qué ponen después de que los entierran? Plantas, flores. Y todavía en algunos lugares les ponen ofrendas. Hacen lo mismo que hacían los Neandertal hace 20.000 años o más. De hecho, el Homo Neandertal es anterior, su origen, al del Homo sapiens. El Homo Neandertal por lo menos tiene 500.000 años de haber surgido a través de la evolución, aunque desapareció hace entre 10 y 15.000 años. No hay ni uno más. Aunque cuando uno viaja en el metro, no duda. Bien. Incluso hay por ahí algunas ideas que algunos sugieren que el Homo Neandertal y el Homo sapiens, el hombre de Cro-Magnon, se hibridizaron. Y quizá por eso uno encuentra amigos en el mes. Bien, entonces, pero ¿cómo sabemos que eso es cierto? ¿Cómo sabemos que si hay? ¿Cómo sabemos que el Homo sapiens antiguo y el Homo neandertal son igual de inteligentes que actualmente la gente? Porque hacen cosas similares. ¿Cómo conocían los Neandertal y los Homo sapiens antiguos que convivieron con los Neandertal hace 15.000 años, hace 20.000 años en Europa, por ejemplo, o en el Medio Oriente? O de hecho convivieron por más de varios cientos de miles de años, ¿no? Digo, si el Neandertal surgió hace 500.000 y el Homo sapiens hace 300.000, al menos durante 290.000 años convivieron ambas especies. Mucho tiempo, ¿no? Creo que algo tenemos que aprender de eso. Por aquellos que son medio intolerantes. Bien, bueno. En el grupo de Facebook en particular, ¿ya entraron? ¿Ha entrado alguien más? Déjenme ver. ¿Cuánto mundo por acá? Me llama la atención. No, algunos están comentando otra cosa. Okay. ¿Por qué es importante que entren al grupo de Facebook? Porque, en particular, después de la imagen donde está el Neandertal, y dice introducción al pensamiento crítico, del pensamiento mágico al pensamiento crítico, está como 8 comentarios, más bien son 8 ligas o links o vínculos a recursos diversos. ¿Bien? Recursos en la web. Vamos a darnos unos 10 minutos para que revisen estos recursos. Bueno, vamos a darnos unos 20 minutos para revisar estos recursos. Son videos cortos. Son de entre 5 y 7 minutos más o menos cada uno de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es que los vean por equipos, por ejemplo. Por aquellos que no tienen ahorita acceso, aunque podrían encontrarlos en el canal de YouTube que tengo también en internet. También lo pueden encontrar buscando, googleando Raúl, pueden encontrar mi canal de YouTube. Entonces, hagan algunos grupitos. ¿Cuántos somos aquí ahorita? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. ¿Sí? 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Ok. Grupo de 3 tal vez. Serían 6 grupos de 3 más o menos aproximadamente. Entonces, para que puedan ver cada uno de los videos cortos. ¿Sí? Y vamos a discutirlos en un momento. ¿Sí?
Algunos no tienen audio, ¿eh? Otros sí. Y en algunos el audio no es muy importante, en otros sí. En los primeros tres no hay audio, si hay audio no es muy importante. Hay uno que de hecho es una versión en hipertexto de uno de los videos. Por si no pueden ver el video, pueden ver una animación con este. No es GIF, son imágenes en una especie como de slideshow. Vayan tomando nota de lo que ven. Y tenemos ahorita una pregunta: ¿cómo conocían los antiguos? ¿Cómo conocían los antiguos humanos? ¿Cómo conocían los toros? Gracias.
Gracias.
Terminen de ver el video que están viendo ahorita y luego continúan con nosotros, les voy a decir en qué momento, o después de clase, los que faltan, no importa si no me somos ahorita. Vamos a una dinámica con el material que tenemos hasta ahora. Thank you.
Ok, ¿tienes un estado de terminar? ¿Ya? Ok. Ya terminaron el último video que vieron. Eran ya 7 videos. Y nada más que hay un vínculo más que está como respuesta al de. ¿Este? El del movimiento retrógrado. Movimiento celeste retrógrado de Venus. Que también está disponible en forma de slideshow programado en una página web. ¿Bien? A ver, entonces vayamos. ¿Por qué estos videos? Si el tema, la gran pregunta es ¿qué es el pensamiento crítico? Y les hice una pregunta complementaria que es ¿cómo conocemos? Conocemos como humanos desde hace 300.000 años. Si la inteligencia no ha cambiado en 300.000 años, quiere decir que la capacidad que tenemos para conocer debe ser la misma. Biológicamente debe ser la misma. Y si nos vamos más atrás con nuestros primos, los neandertales, quizás es anterior todavía. Bien, ¿qué es algo que se podía ver más fácilmente antes de que hubiera ciudades con luz? En la noche. Estrellas, un cielo estrellado, estrellas, son puntos de luz, esos puntos de luz en esa cosa negra azul de allá arriba, decía Timón. Sí, Timón se decía eso. Pregunta, ¿qué son esas cosas que están ahí, como en esa cosa negra azul de allá arriba? ¿Han podido ver el cielo nocturno fuera de la Ciudad de México? ¿Sí? Y se ven estrellas, muchas. Aún en la Ciudad de México, en una noche clara, se pueden ver algunas estrellas, las más brillantes. Hoy en la mañana, incluso antes de salir, estaba saliendo de casa, estaba amaneciendo y pude ver una estrella del mismo lugar, vamos a decir, más o menos del cielo, por donde se iba a ver después el sol. Ya no alcancé a ver el sol ahí, ya lo vi más arriba, aquí del metro. No es cierto, no lo vi porque estaba nublado. Es otro obstáculo para poder ver las estrellas, si está nublado. Bueno. ¿Han visto que las estrellas se muevan? ¿Sí lo han visto? Mucha gente no. Mucha gente piensa que son diferentes cosas brillantes, están pegadas en esa cosa negra de allá arriba, están pegadas e inmóviles. Sin embargo, sí se mueven de forma similar a como se mueve, a como vemos que se mueve el sol. La gente es más consciente de que el sol se mueve, ve que se mueve porque en la mañana lo ve por allá, sí, por allá no, por allá. ¿Están seguros? Sí, a ver, ¿hacia dónde se ve que el sol por primera vez en la mañana? Aquí donde se moría. ¿Hacia dónde se sumarían? Hacia mi frente, viendo de frente yo, o sea, en la espalda de ustedes.
¿Le llaman a eso el este o el oriente? ¿Dónde sale el sol? Y sale el sol, fíjense cómo hablamos de donde sale el sol. Y más tarde, dentro de algunas series, se me olvida que se le metió la pila. Ya no funciona la pila de mi reloj. Son la 1:07. Dentro de aproximadamente unas 6 horas, aproximadamente, vamos a ver el sol en el lado opuesto. Si ahorita nos asomamos, no vemos porque está el techo, y nos vamos para arriba, tendríamos que salir del aula para asomarnos afuera del edificio y tratar de ver dónde está el sol respecto a nosotros. Si no está donde estaba temprano en la mañana y no está donde va a estar más tarde, quiere decir que se ha movido, está en otro lugar, quiere decir que hay un movimiento de las estrellas y del sol. ¿Realmente se mueven? Vemos que se mueven. ¿Realmente se mueven? Pues puse ese video, es una animación hecha por computadora, con un programa gratuito que pueden ustedes encontrar en internet, lo descargan en su computadora y pueden ver cómo se ve el cielo nocturno o incluso diurno en diferentes épocas del año, en diferentes años, incluso hacia el pasado, hacia el futuro. ¿Es eso posible? Pues al menos con ese programa de computadora, sí. ¿Pero qué es ese programa de computadora? ¿Es como una caricatura o es algo que podría representar a la realidad? Estamos ejercitando el pensamiento crítico, estamos preguntando lo que pensamos. Una definición muy simple del pensamiento crítico sería: ¿qué es el pensamiento crítico? Eso que estamos haciendo ahorita. Aunque no lo ponemos con palabras precisas. Se mueven las estrellas. Luego vio en otros videos. Hay otra animación que estaba sobre las constelaciones. ¿Qué son las constelaciones? Conjunto de estrellas. La raíz stellare. De hecho es latín, viene de Roma, viene de latín, de los romanos, la lengua de los romanos era latín. Se deriva de hecho del griego, de astar era en griego, stellare era en latín. Entonces el movimiento estelar, se movimiento de las estrellas, las constelaciones son conjuntos de estrellas. Por cierto, no los establecieron o no las dibujaron los romanos ni los griegos, los sumerios. Por cierto, no sabemos directamente de los sumerios, sino sabemos de los sumerios por textos escritos por los babilonios siglos después en tablillas de arcilla. Ellos eran los que también veían estrellas en la noche y hacían conjuntos de estrellas, ¿eh? Les llamaban las constelaciones. En particular, el video que vieron, pues sí, el audio que oyeron, el olor que olieron, no porque no hay olores en internet, afortunadamente. Hubo por ahí una interfase que no funcionó. Qué bueno, no sé. No fue negocio más que nada, no funcionó comercialmente. Fue antes de internet, por cierto. Bueno, en los principios de internet no funcionó como negocio, pues una empresa mejor cerró y no hubo la interfaz para los usuarios a través de computador. Ahora nada, lo que uno huele es cuando está quemando la computadora. ¿Bien? Entonces, las constelaciones que vieron, ¿cuáles fueron? El zodiaco. ¿Qué significa eso? ¿Por qué zodiaco? Constelaciones, a ver, entonces. Movimiento estelar. Conclusión, las estrellas se mueven. Las estrellas, que son puntos de luz, se mueven. Es lo que vemos. Constelaciones son conjuntos de estrellas. ¿Qué diferencia hay entre cada constelación? La época del año. Quiere decir que no solamente las estrellas se mueven a lo largo de una noche o a lo largo del día, sino también si vemos al cielo nocturno hacia arriba todos los días a lo largo del año, vamos a ver que arriba de nosotros a la medianoche va a haber un conjunto de estrellas diferentes.
las estrellas entonces también se mueven a lo largo de 365 días. Entonces son conjuntos de estrellas que se mueven. Pero estas se mueven en el, al día, vamos a decir, al día, y estas se mueven al año. O sea, hay dos movimientos estelares. Luego, estas constelaciones son conjuntos de estrellas y son las del zodiaco. ¿Son las únicas constelaciones que hay? ¿Hay algunas otras que ustedes conozcan que no están en ese video? Orión, las osas, la mayor y el menor, los canes, el mayor y el menor, los gemelos, ¿no es cierto? Son del zodiaco. Y son hermanos gemelos, no es uno mayor y uno menor. Aunque en la realidad, en la biología, en la realidad, unos minutos mayor que el gemelo. ¿Bien? Las constelaciones, entonces, ¿qué diferencia hay entre las constelaciones que no están en el zodiaco y las que sí están en el zodiaco? ¿Por qué unas están en el zodiaco y otras no? ¡Discriminación constelar! ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque eran los que les servían para medir, no sé, el tiempo de agricultura, el tiempo de cosecha. Pero igual, a ver, ¿cuáles son las, cuál es la constelación que le enseñan los papás a los niños todos los años en Navidad? El cinturón de Orión. El cinturón de Orión, que dicen los papás, son los tres reyes magos. Sí. Bueno, eso es para los cristianos que creen en los reyes magos. Y los que, en cambio, para los griegos era Orión. Un gigante. Un gigante cazador. Pléyades, por acosador, harassment, ya desde tiempos de los griegos había. Entonces, también se ve en una época del año, en diciembre, que es la, la misma época en la cual se hace, se celebra el solsticio de invierno, en el cual se preparan los países, sobre todo los países más al, las sociedades más al norte, se preparaban en la antigüedad para enfrentar el invierno. Acumulaban los alimentos cosechados en el otoño. Entonces, hay, finalmente los conjuntos de estrellas se ven en diferentes épocas del año y podrían ser las del zodiaco, podrían no ser las del zodiaco, las que nos dirían, ahora es momento de irse a refugiar porque vienen las nevadas. ¿Por qué las del zodiaco? Perdón, pero Orión es súper visible. Y el Can, y la, el Cisne, Casiopea, Andrómeda, Perseo, toda la familia griega ahí. Luego vieron un video que hice ahí, Movimiento Retrógrado de Venus. Venus era también llamada Afrodita por los griegos, porque Venus es para los romanos, y antes, milenios antes, Ishtar por los babilonios. Es la misma estrella, con diferentes nombres. Curiosamente, la misma personalidad. Se le adjudicaba una personalidad femenina. Es la estrella más brillante que se puede ver en el cielo nocturno. E incluso en el diurno también, la vi hoy en la mañana. Esa fue la estrella brillante que vi antes de que saliera el sol. No sé de dónde sale. No sé a dónde lo meten. Ese video que notaron, ¿sí encontraron? ¿Se alcanzaron a ver a Venus? El problema es que está muy chiquito. Traten de verlo después, en su casa, en una pantalla más grande. También, si pueden, entren al sitio web donde está la, ¿ah, este? Donde está la, el slideshow, porque a lo mejor pueden bajar las imágenes y si se alcanza a ver. Es una animación hecha con otro programa de cómputo, pero mientras que en el primer, en este del movimiento estelar, las estrellas están, no sé, se murió la pila, no, se casó. Voy a tener que hacerle con ustedes. ¿Quién usa el reloj? Yo.
No. Herencia de tu abuelito, yo creo. Sí, mis hijas tampoco usan el rock. Les pregunto, ¿cuál es? Y ven el agua. Entonces yo ando ahorita como mi línea también. Ok. Bien. Dice, movimiento celeste, o sea, en el cielo, retrógrado de Venus. Venus es una de 5 estrellas. Entonces decíamos, en movimiento de las constelaciones, decíamos que, bueno, son conjuntos de estrellas que se mueven a lo largo del año y fueron descritas inicialmente por los sumerios. Desde entonces, hace más de 5.000 años. De ahí, ese conocimiento del cielo, de esos conjuntos de estrellas, los retoman los babilonios, los asirios, más o menos los egipcios, sobre todo cuando se da la conquista por parte de Alejandro Magno, la conquista de Egipto, y se forma la cultura helénica en la cuenca del Mediterráneo, se comparte mucho conocimiento entre las sociedades, y por eso es que llegan esas constelaciones. Por cierto, los conjuntos de estrellas son concebidos por los sumerios, pero los nombres que hemos visto aquí de las constelaciones son griegos. O sea, las personificaciones y los nombres son griegos. Géminis es gemelo en griego. Cáncer es cangrejo en griego. Por ejemplo. Entonces, ya está en griego. Vamos a ponerlo aquí. Ya son los griegos. No los sumerios. Entonces, el estudio del cielo. ¿Cómo lo llamarían al estudio del cielo? ¿Cómo? Al estudio del cielo. Astrología. Es fundada por los sumerios. Está en griego. Astares, estrella. Logos, tratados. Los tratados sobre las estrellas los fundan los griegos. No, los griegos. Los sumerios. Llega hasta los griegos. Es ahí donde tenemos el nombre. Y son los astrólogos sumerios, babilonios, egipcios, griegos, los que observan de entre todas las estrellas que están agrupadas en constelaciones, hay 5 que no se quedan en las constelaciones. Hay 5 que se mueven de manera errática entre las constelaciones, pero no entre todas las constelaciones, solamente entre 12 constelaciones, las del zodiaco. Entonces, las constelaciones del zodiaco son aquellos conjuntos de estrellas a través de las cuales se mueven las estrellas errantes. Venus, o Afrodita o Ishtar, es una de 5 estrellas errantes. ¿Por qué errantes? Si han empezado a ver que hay varios puntitos que se ven en la animación y todos están girando, ahí no está, esa animación está necesaria. Esta animación del movimiento estelar está hecha en la computadora como viento hacia el oriente, hacia donde sale el sol y donde salen las estrellas. ¿Puedo yo girar la computadora? Bueno, la computadora no, porque no pasa nada. Puedo girar el campo en la pantalla de la computadora y ver los otros puntos cardinales, las estrellas en cada uno de ellos. ¿Sí? Lo que se puede hacer con otros programas. Con ese otro programa, con el que hice el movimiento de Venus, de hecho es el cielo nocturno visto hacia el norte. ¿Dónde está el norte? Dudaron un poco. Hacia allá. Hacia su derecha. Hacia mi izquierda está el norte. Entonces, si viéramos hacia el norte, y no estuviera Naucalpan, Los Reyes, La Paz y todo eso, allá en el norte de la Ciudad de México, no habría tanta luz y podríamos ver esas estrellas. El problema es la luz que emitimos hacia el cielo, que no nos permite ver las estrellas que allá están. Bueno, si quitamos la luz, vamos a ver las estrellas que se ven en esa animación. A lo largo de, ¿se fijaron las fechas? Abajo a la izquierda hay unas fechas marcadas. Eran muy pequeñas. Sí, eran muy pequeñas. Son a lo largo de varios meses, día a día, cómo efectivamente cambia la posición a lo largo del año, de las estrellas, de sus conjuntos,
curiosamente no son las constelaciones del zodiaco las que se ven ahí todas, se ven otras, se ven las osas, por ejemplo, pero ustedes alcanzan a ver más hacia la periferia, más cerca del ecuador celeste, se alcanzan a ver las constelaciones del zodiaco. Y entre ellas se ven unos nombres que están en azul, con una estrellita correspondiente, que se mueven igual. ¿Se alcanzaron a ver que se mueven diferente? Como que algunas no se quieren mover, y luego se mueven pero para atrás, de repente se detienen y se pueden mover otra vez hacia adelante como todas las demás. Por eso es que los antiguos les llamaban estrellas errantes, porque erraban el camino a lo largo del año. Y a lo largo de varios años iban pasando por diferentes conjuntos de estrellas o diferentes constelaciones. Las otras cuatro son, en el nombre romano, son Mercurio, o Hermes para los griegos, Marte o Ares, Maris, Marte, no Martes, Marte, de hecho ahí viene el nombre de los 10, Marte. Marte, ya saben cuáles son los que siguen. ¿Cuál? Ares, Júpiter, por Júpiter, que no se lo sepan. Y son 5. ¿Cuál? Saturno. ¿Esos nombres también de qué son? En griego, estrellas errantes, lo voy a poner en rojo porque aquí está en azul, porque aquí está en azul, se les llamaban astares, estrellas, planetas, estrellas errantes, planeta es errante en griego. Actualmente planeta no significa lo mismo astronómicamente. Los antiguos, y hasta todavía, y se han alcanzado a ver el video de Disney, algunos menciona ahí a Galileo. Y luego, bueno, primero Copérnico y luego Galileo. Todavía Copérnico lo que vio en el cielo fueron esos puntos de luz brillante, los que se movían todos juntos y los que se movían en medio de las constelaciones del zodiaco, las estrellas errantes. El primero que ve a esas 5 estrellas, no como puntos de luz, sino como esferas, menciona en el video, en este, de Disney. Es un video de 1956, si no me equivoco. Yo lo vi años después, no soy tan viejo, tenemos viejo. Yo lo vi tenía yo como 4 o 5 años, lo vi en la tele en 1966, creo, algo así, en el programa Disneylandia. Mágico mundo de color. Mencionan que los ven como esferas. Bueno, los ven como cuerpos, como discos en realidad. Si uno ve las observaciones telescópicas o a través de su anteojo, así le llamaba Galileo. Él nunca le llamó telescopio. Él le llamó anteojo. Si uno lee el Mensajero Sideral, que es el libro donde escribió sus observaciones, le dice: ¿cómo hice mi anteojo? Así le llaman. Y con el anteojo vio a Venus como un disco, a Júpiter como un disco, y a Marte no lo vio. No pudo observar bien a Marte, entonces no hay dibujos por parte de Galileo de Marte. Siempre fueron muy malas sus observaciones de Marte. Marte siempre ha sido, no sé por qué, difícil de observar con telescopio incluso. Venus es mucho más fácil y Júpiter es más fácil. Incluso alcanzó a ver a Saturno con el telescopio, con su anteojo, y lo dibujó algo así, más o menos. Más bien, hay por ahí un divulgador de la ciencia, ¿sí?, que le llama, porque se le llaman algunos, las orejas de Saturno. Fue lo que dibujó Galileo. Fue lo que yo
fue lo que interpretó que vio. Entonces Galileo fue el primero que vio que estas estrellas no son puntos de luz, son cuerpos de luz. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo conocieron los antiguos? ¿Cómo conocían los Neandertal cuando veían el cielo? ¿Cómo conocían los Homo sapiens hace 50 años cuando veían el cielo? Igual que lo hacían todos hasta antes de Galileo. Por 300.000 años el Homo sapiens vio casi lo mismo. Vamos a decir, por 298.500 años. No, sí, porque fue hace casi 399.500 años. Fue hace 500 años, ¿no? 1609. 400 años menos todavía. 1609. Lo publicó en 1610. Ok. El resumen de esto está escrito en este video. ¿Sí lo vieron? ¿Quiénes alcanzaron a ver este video? Casi todos. Los que no vean los que. Esto se resume en. Creo que son 6 minutos, ¿no? Más o menos. Este video. O sea, lo que el rollo que me estoy aventando yo en más, el video lo hacen más corto. Pues no les puse a ver el video. Es más eficiente que yo. Sí, lo reconozco. Entonces, este es un resumen histórico de qué. De cómo conocemos. ¿Cómo conocemos al menos los cielos? ¿Por qué el cielo? Si el curso es de parabiólogos experimentales, ustedes no van a ser astrofísicos. No, no sé, quién sabe. Tal vez sea astrobiólogo más fácilmente, quizá antes que astrofísico o quizá al mismo tiempo, no sé. ¿Bien? ¿Por qué revisar esto como la historia de la astronomía? Por cierto, astronomía y no astrología. Astronomía. ¿Por qué revisar esta historia y no la historia de la biología? Por ejemplo. De hecho, hay un poco de biológico aquí, no un poco, mucho. ¿Qué es lo que imaginaban los antiguos que había allá arriba? ¿Y qué significa zodiaco? De hecho, es una especie de zoológico celeste. ¿Cuáles son las constelaciones del zodiaco? No sé si se acuerdan. Bueno, están ahí en el video. A ver si se acuerdan, porque yo hace unos minutos. Si no están peor que yo, imagínense. Entonces, la primera es Aries o el carnero. Tauro o el toro. Los gemelos. Cáncer, el cangrejo. ¿Cuál sigue? Leo, el león. Leo, yo también. No, yo no. ¿Cuál? Sagitario. Allá hay una discusión aquí. Eso es pensamiento crítico. Cuando dudamos y cuando preguntamos, estamos siendo críticos. ¿Sí? ¿Cuál sigue? ¿Virgo o...? ¿Ya seguiste? ¿Ya te echaste? No, no sé qué te dice. ¿Sí? ¿Cómo pueden saber cuál es la respuesta correcta? ¡Vean el video! Dura muy poco, dura un minuto o algo así. ¿Rápido? ¿Tu consulta rápido? ¿Rápido otra vez? Nada más ese. No lo digo. O googleen, zodiaco, cualquiera de las dos. Cotejen la información. Entonces, no solamente preguntar, porque podríamos responder nada más, o podemos verificar. De hecho, ¿qué significa verificar? Viene de latín, verdad, veritas. Buscar cuál es la verdad. No solamente responder a la pregunta, sino responder con la evidencia.
el problema de la evidencia, que literalmente significa lo que se ve, es que yo veo que el sol sale, sube y se mete. Eso es verdad. Es lo que veo. Es lo que veían los Homo sapiens hace 300.000 años. Es lo que veían los contemporáneos de Copérnico e incluso todavía de Galileo. Aquí viene un poco la cronología en este, ¿no? Entonces, ¿cuál es después de Leo? Virgo. Virgo. Luego, Libra. Libra, o sea, se comieron dos. Bueno, algunos uno. Libra. Escorpio. ¿Cuál? Escorpión. Escorpio. Sagitario. ¿Cuál? Capricornio. Acuario. Y Piscis. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No hay problema memorizarlas, está la información ahí. Para eso usen la memoria externa. Los sumerios inventaron algo más muy importante. ¿Qué inventaron? El primer USB. ¿Cómo le llaman al USB? Memoria externa, ¿no? Es la memoria externa. Incluso a veces compran sus discos. Disco. Mi disco duro externo. Es una memoria externa a la computadora. La escritura es uno de los más grandes inventos de la humanidad porque amplió la capacidad de memoria biológica. Ya no tengo que recordar todo aquí. Lo puedo almacenar en mi tablet de arcilla. Así de las llamas tarde de los primeros. No hay mucha diferencia. ¿Qué es esto? Bueno, es un celular, pero aquí tengo mi tablet. ¿Qué es esto? Pantalla. ¿Y de qué está hecha? Silicato. ¿Y de qué están hechas las tabletas de arcilla? Básicamente son minerales de sílice, de silicio. Ya no hemos cambiado en 5.000 años. Siento, no le pongan un palito a esta porque la rayan. La escritura cuneiforme, la de los sumerios. Bien, entonces, tenemos 12 constelaciones, 12 conjuntos de estrellas a través de las cuales se mueven estas 5 estrellas errantes. Y lo que vemos, la evidencia, es que ellas son las que se mueven desde los sumerios, hace 5.000 años, hasta hace apenas 500 años. Todo el mundo supuso que era eso. Todavía hace 400 años, cuando Galileo apuntó su lente a estas, a esta estrella, esta le encontró que a veces la veía como un disco completo blanco, luego veía como que le faltaba un pedacito, como que presentaba fases como la luna. Venus fue lo que vio Galileo. Mercurio no lo pudo ver. Marte, muy mal, no tiene anotaciones importantes. Júpiter fue otro de los grandes descubrimientos de Galileo. Está en el mensajero sideral. Ayudó a que la gente que empezara a creer, a confiar que lo que decía Copérnico era cierto. ¿Qué decía Copérnico? A diferencia de lo que decían todos los anteriores. Que los planetas giran alrededor del Sol y la Tierra también alrededor del Sol. No es el Sol el que gira alrededor de nosotros, ¿no? Somos nosotros los que presentamos en la Tierra o con la Tierra tres movimientos. Los más notables son el de rotación y el de traslación al mismo tiempo que el de rotación. Nada más que uno se marea. ¿Por qué no le creían a Copérnico? Porque nadie se marea. Si me estoy moviendo así y aparte para allá, debería vivir, pero algunos es por otro motivo. Pero deberíamos vivir en el mareo. ¿Sí? O deberíamos sentir que se mueve.
¿Alguien siente que se mueve el día? Sí, profesor, ¿el jueves en la noche? No. Pero no ese movimiento, no el movimiento sísmico. Que también por ahí es sobre eso también podemos hablar bastante. Desde un punto de vista del pensamiento crítico. Los contemporáneos de Copérnico y de Galileo no les creían que la Tierra se moviera porque decían, mira, si la Tierra se mueve y yo dejo caer este borrador, la Tierra se está moviendo hacia allá, hacia el este, para que yo vea que el Sol se mueve hacia el oeste. Deben ser movimientos opuestos. Entonces yo debería, si suelto el borrador, debería, y la Tierra se está moviendo para allá, el borrador debería de caer allá, debería caer pegado a la pared de la pared, ¿no? Lo dejo caer, no cae, cayó aquí abajo, no se mueve la Tierra. Es un experimento. Y esa afirmación la hizo Aristóteles. Y la usaron incluso los astrólogos y matemáticos posteriores, como Claudio Ptolomeo, para hacer un modelo del mundo, le decían. El mundo era todo, no solo la Tierra, el mundo y los alrededores. No solamente había esa afirmación. ¿Qué pesa más? ¿El plumón o el borrador? El borrador pesa más. También decía Aristóteles que los objetos masivos, pesados, caen más rápido que los livianos o ligeros. Es más, hasta cayó más rápido el pulmón. Voy a ver, a lo mejor lo solté yo antes. 1, 2, 3. Cayeron juntos. En otras palabras, en este experimento no se cumple lo de Aristóteles. En el experimento solito sí, o de los dos objetos caen verticales. ¿Por qué no caen hacia allá? Voy a hacer otro experimento, pero lo voy a hacer frente a ustedes para que lo vean mejor. Lo voy a hacer mejor con el primero. Si lo dejo caer o gravitar, es otro sinónimo verbo, ¿sí? Cae vertical, cae colineal a mí. Si estoy en movimiento, ¿cómo lo vieron caer? Hizo una curva. Vamos a verlo. Vamos a ver. Vean ustedes el plumón. No me vean a mí. ¿Cómo cayó? Una curva. Más, ahí está el video mío. Lo voy a hacer para que se vean el video. Y sin embargo cayó en la misma distancia en la que venía yo caminando. Respecto a mí, el plumón cayó vertical, así. Respecto a ustedes, no cayó en movimiento rectilíneo, dicen los físicos. ¿No será que por eso no sentimos que la Tierra se mueve? El plumón siguió en movimiento horizontal respecto a ustedes, porque yo estaba también en movimiento horizontal. Respecto a mí cayó vertical. Si la Tierra se está moviendo hacia allá y yo dejo caer esto, no importa en qué momento lo deje caer, va a seguir el movimiento vertical respecto a la Tierra, que está en movimiento. Eso, después de Galileo, hasta aquí llegamos con Galileo. Esto fue Galileo. Está en este. Sí, acá. Galileo fue el que vio las orejas a Saturno. Este fue Galileo. Galileo alcanzó a explicar cómo se mueven las cosas. ¿Cómo caen? ¿Qué descubrió? Que caen todas juntas sin importar su masa. Y no solo eso, cuando caen, primero es despacio y luego rápido. Acelerado. Movimiento rectilíneo acelerado, no uniforme.
Entonces, Galileo describe la gravitación como aceleración, como movimiento acelerado, pero no alcanza a explicar algo más. ¿Cómo se aplica en todo el mundo, en todo el universo, en todos los cuerpos, sean la Tierra o los planetas o el Sol, por ejemplo? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Newton. Galileo en 1609, Newton en 1686, cuando publica los Principia, los principios matemáticos de la filosofía natural, en donde explica que el plumón debe caer en línea recta y de hecho uniforme a menos que algo lo jale, que algo modifique ese movimiento. Incluso ese plumón se va a quedar ahí a menos que algo se lo cambie. El plumón se va a seguir por la canaleta a menos que algo cambie. ¿Qué fue? Ya no hay canaleta allá. ¿Y qué sucedió? Empezó a caer. Ya no se movió solamente horizontal, sino también vertical, en un movimiento combinado. ¿Bien? Entonces, finalmente, lo que tenemos es que las observaciones se tienen que verificar, no solamente responder a las preguntas. Yo observo, pregunto, debo verificar. ¿Y eso cómo se llama? ¿Perdón? Ajá, y formalmente dicen que el inventor de eso fue Galileo. Efectivamente, desde el punto de vista experimental, sí. Desde el punto de vista de cuestionar a la naturaleza y ponerla en duda de otra manera, fue el previo a Galileo, que había sido Copérnico. Pero vamos, entre el siglo XV y siglo XVI, entre el siglo XVI, Copérnico, y el siglo XVII, Galileo y Newton, se empieza a construir o a establecer una forma de preguntar y de contestar más que de preguntar, de contestar a las preguntas. Las preguntas, sí, estoy pensando y hago una explicación. Los objetos caen todos en línea recta y los pesados caen más rápido que los ligeros, los livianos. No sé, Aristóteles. Sí, lo pensó, uno de los más grandes pensadores de la historia de la humanidad, de hecho. Pero algunos de sus pensamientos, la verificación mostró que eran errados. Caen acelerados y caen todos juntos sin importar si son pesados o livianos. ¿Qué fue lo que hizo Galileo? El experimento. Y a eso le llamamos, más que el pensamiento crítico solo, es el pensamiento crítico basado en ciencia. ¿Y qué es la ciencia? Muy buena pregunta que no vamos a contestar ahorita. Pero hay quienes dicen, Galileo funda la ciencia experimental. O sea, Galileo finalmente, digan ustedes, es el papá de todos los experimentales, incluidos los biólogos. Es el santo patrono de los experimentales. En explicar las cosas, ¿qué son esos puntos de luz, esos puntos brillantes allá pegados en esa cosa de negro y azul de arriba? La respuesta de Simba, ¿cuál fue? No, no, de Simba. Sí, son los reyes de la antigüedad. ¿Sí? Entonces, el Timón dice que son un montón de cadáveres, más o menos, tal vez. Tal vez no estaba tan equivocado. Y Pumba responde que son bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. ¿Y qué le dice Timón? Ay, Pumba, contigo todos son gases. Sí, en ese caso gases ionizados. ¿Cómo supimos que las estrellas son bolas de gas? Observación.
observación nada más. ¿Cómo sabemos que no son dioses? ¿Cómo sabemos que no son seres que se mueven en el cielo? No es fácil. La gente puede interpretar de muchas maneras lo que ve. Dependiendo de cómo responda, tendremos una forma de pensamiento mágico o una forma de pensamiento científico. El problema es que a veces también es complicado distinguir una de otra, sobre todo cuando usamos de lenguaje de tipo científico. Y ahora con el sismo del jueves pasado, andan por ahí, llegando ya a la gente, algunas explicaciones. ¿Cómo sabemos? Bien, no se trata de reírse de los que dicen eso y de quienes lo ven. No. Es todo lo contrario. No es de reírse, es de preocuparse. Porque la gente que lo escucha lo toma como cierto. Y ya tuve una discusión con un colega divulgador de la ciencia sobre eso. Si mi colega no es científico, es divulgador de la ciencia, cuando es científico, él viene el ramo del área del periodismo. No tiene formación científica formal, aunque tiene mucha experiencia en ciencia. En divulgación de la ciencia, diría yo. Pero es un poco como cuando está la gente en el estadio de fútbol y ya va la jugada y no sale, y el balón, y todos se salen ahí, todos salen como el entrenador experto, el director técnico que debe estar al frente de la selección. Vamos, burro, porque lo hizo así, es que debía haber hecho la gambeta y no sé qué más, porque son expertos. ¿Cuántos de los que están en la tribuna han estado en un campo profesional de fútbol? Es muy fácil verlo desde la tribuna. Finalmente, para entender mejor algo, hay que hacerlo. Por eso es que si ayuda mucho, no necesariamente tiene una larga carrera científica para poder entender mejor la ciencia. De hecho, hay científicos con larga carrera que no entienden la ciencia, pero la hacen bien, y con eso nos quedamos. Sino que lo importante es cómo abordamos esto. Lo vamos a hacer a lo largo de estos 3 meses. Y lo vamos a hacer de una manera más intelectual todavía, más basados en los materiales que van a estar revisando. El material que les puse en la ahorita accesible a través de Facebook, lo voy a poner a través de las otras fuentes también. E incluso el material que está en este sitio, revísenlo, por favor, de aquí al viernes, hay tiempo. Dedíquese a nosotros cursos también. Al otro viernes, al lunes. Sí, siempre viernes es 15 años. Creo que mi Alzheimer está cada vez peor. Bien, de aquí al próximo lunes, vayan revisando lo que les faltó que no han terminado de ver. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Quiénes vieron lo de Cosmos? Ustedes sí, hoy que lo estaban viendo. Entonces, la mayoría no ve de Cosmos. Vean lo que faltan. Este último es un video que hice yo, no tiene audio. Bueno, no tiene voz. Tiene por ahí algunos cortos que tienen algo de audio. Son ilustraciones, son fenómenos, son acciones. Veanlos. Vamos a partir de aquí para ver el siguiente tema de la siguiente sesión, que es el próximo lunes, de hoy en 8. Que esos 4 grandes temas del programa que mencionamos, de introducción al pensamiento crítico, estamos en esta parte. Vamos a abordarlo durante aproximadamente unas 3 semanas, la introducción al pensamiento crítico. Luego vamos a pasar a los estándares intelectuales, también otras 3 semanas, en periodos similares, elementos del pensamiento, todavía tenemos unos minutos. Y finalmente las habilidades estratégicas del pensamiento crítico. Las vamos a ir abordando con una estrategia que se llama, principalmente, no es la única, pero una estrategia que va a ser frecuente, es el estudio de casos. Vamos a revisar algunos casos de eventos o fenómenos relacionados con la temática correspondiente a estos 4, para irnos preguntando y sobre todo respondiendo. Incluso vamos a ver cómo tenemos que construir las respuestas.
quedan entonces como pendientes de terminar de revisar estos videos. De hecho, al final de este video vienen cuatro preguntas, que son cuatro preguntas que se las voy a poner también tanto en Twitter como en Facebook como en el blog, que son: ¿qué es pensamiento crítico? ¿Qué es ciencia? ¿Para qué es el pensamiento crítico y para qué es la ciencia? Hay además otros materiales, les digo, aquí en el sitio web. Hay un vínculo a una película que se llama... el título original en inglés es 12 Angry Men, 12 hombres enojados. En español también siempre le ponen títulos que nada tienen que ver. Bueno, depende de qué país lo vean, también porque le cambian de título de país a país. En algún lugar me han puesto en español 12 hombres en pugna. Yo varía un poco el título. Es una película de 1957 basada en un drama para televisión de años previos. Creo que es del 55-56, salió en la televisión norteamericana. Es una especie como de telenovela, un programa de una hora. La película es de, me acuerdo que dice 96 minutos, hora y media aproximadamente. Y que incluso se ha llevado ya al teatro. Creo que el año pasado, en principios de este año, estuvo en cartelera aquí en México, con varios actores ya entrados en años, titulada como Dos hombres en pugna, precisamente las que le pusieron. Es una película sobre un juicio al estilo norteamericano. Ya ven ahí presente los 12 hombres, no son 12 hombres del jurado. La realidad jurídica es diferente a la mexicana. Pero por el bombardeo mediático en la televisión mexicana, cuando nos atacan con la televisión norteamericana, típicamente, pues estamos muy acostumbrados a eso. Han visto CSI, y Numbers, y la de los psicólogos, ¿cómo se llama? Criminal Minds, y todo ese ser. Y muchas otras. Entonces, pero en esta película hay algo que está estrechamente relacionado con esta. Véanla. Y en la página web viene un vínculo a una... En esa página web, en esta, viene un vínculo a una recomendación o guía para hacer un análisis de la película. Véanla. Si pueden, háganla en equipos. Además llevan palomitas de la película. La ponen ahí en la pantalla, sin más de su casa. Y hagan el insight. Hagan el análisis de la película. Si lo tienen antes del lunes, me lo envían. Puede ser por mensaje de Facebook, puede ser por correo electrónico. En la página web está el correo electrónico de aquí de la universidad. Para empezar a discutir eso el próximo lunes. El próximo lunes, entonces, vamos a ver como tema, vamos a titularlo en la sesión del próximo lunes, se titula Falacias e Ilusiones. Bien. Voy a ir poniendo el material en la página, bueno, en la página web ya hay material, voy a ir poniendo material tanto en Facebook como en Twitter como en el blog, para que con ese material trabajemos el próximo lunes a partir de lo que discutimos hoy. Ya tuvimos algunas discusiones, vimos y nos preguntamos, ¿cómo conocemos? ¿Cómo preguntamos? Y lo más importante, ¿cómo respondemos o cómo verificamos que lo que nos responden es verídico, es verdad, o al menos cercano a la realidad? Por hoy terminamos.